Estamos hoy convocando y difundiendo lo que es el piquetetazo, la teteada masiva o lo que se conoce como tetazo, por un caso que se conoció en San Isidro de Constanza Santos, que fue amenazada por dos policías locales por amamantar en la vía pública. Y hoy estamos aquí en el piquetetazo para decir basta de intimidaciones a las mujeres por amamantar en espacios públicos. No se puede permitir este tipo de atropellos. Prohibir amamantar a una mamá no es solo el hecho de que esa mujer ha vencido en mucho tiempo la vergüenza a hacerlo. Y a partir de eso, lo que le transmite, aparte de alimentar a su hijo, es lo más importante, que es el cariño y el amor. La jornada de hoy es visibilizar la importancia de la lactancia materna, que es un derecho fundamental de las madres como de los niños, repudiar lo que pasó en San Isidro, pero sobre todo recalcar que en la sociedad hay una hipocresía, que es que la gente aplaude las mujeres que salen por ahí semidesnudas o desnudas en programas de televisión, pero se horrorizan cuando ven a una madre amamantando en la vía pública. También agregar otras reivindicaciones que tienen que ver con la creación de espacios de lactancia en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, la extensión de las licencias por maternidad, el castigo, digamos, a todos los responsables de estos atropellos que estamos sufriendo las mujeres. Difundir la importancia que tiene la lactancia materna e invitarlos a sumarse a este piquetetazo, porque es en realidad un derecho fundamental, ¿no?, de todas las personas, todos los seres humanos. En los primeros años es fundamental que puedan tener este derecho, ¿no?